palabra, Señor, te exaltaré.
Señor, oh gran yo soy.
creación canta tu gloria y los cielos proclamarán. Cristo, no hay igual, no hay igual. Sobre todo es tu nombre, reinarás por la eternidad. Cristo, no hay igual, no hay igual. La creación canta tu gloria y los cielos proclamarán. Cristo, no hay igual, no hay igual. Sobre todo es tu nombre, reinarás por la eternidad. Hey, hey.
Si le fuese a poner un título a este mensaje, sería: se vale tener miedo. Y quiero iniciar con esa pregunta. ¿En alguna ocasión alguno de nosotros ha sentido miedo? Creo que la respuesta es fácil, ¿verdad? Absolutamente cada uno de nosotros en algún momento hemos sentido ese palpitar en nuestro corazón, ese momento de incertidumbre, de miedo, ¿verdad? De angustia, algo que estamos anticipando, que está delante de nosotros, que no sabemos si nos va a dañar, si va a salir mal o si va a terminar en lo peor. Y precisamente en esta mañana lo que me gustaría es que nos vayamos a un relato en la Biblia donde el miedo se convierte en el protagonismo, en el protagonista, perdón. Me gustaría que vayamos al libro de Lucas, capítulo 8, y que vayamos al versículo 40. Vamos a estar leyendo del versículo 40 al 48 inicialmente. Lucas capítulo 8. Dice el libro de Lucas capítulo 8 versículo 40. Dice: del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Dice otros versos que lo apretaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. Versículo 45. ¿Quién me tocó? Preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: Alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Jesús estaba en su mejor momento ministerial. Jesús estaba de moda. Milagros van, milagros vienen. La gente acercándose a él, pues obviamente veían algo especial en Jesús. Veían algo diferente. Lo seguían en todas partes. Lo esperaban, como dice en este texto. Porque sabían lo que Jesús era capaz de hacer. En el versículo 41 habla de este hombre llamado Jairo, que era un líder en la iglesia local. Dice que cae rendido ante Jesús, le suplica que por favor visitara su casa porque su única hija, y hagamos énfasis en la palabra única, se estaba muriendo. Jairo tenía miedo. Su única hija estaba en peligro de muerte. Y los que somos padres nos sentimos angustiados ante cualquier enfermedad de nuestros hijos. ¿Cuánto más si es una amenaza de muerte? ¿Cierto o falso? Nos sentimos amenazados. Nos sentimos mal. Y yo creo que quizás tener miedo es parte importante de nuestra naturaleza humana. Es parte de nosotros. Y quizás es hasta un mal necesario. Es más, yo creo que Jesús, creo, necesita que tú y yo tengamos miedo.
Ustedes dirán, ¿y de dónde? ¿Y de dónde tú sacas eso? Cuando nosotros sentimos miedo, hermanos, tú y yo nos acercamos a Dios. Cuando sentimos miedo, nos acercamos a Él. Buscando ayuda, buscando auxilio, buscando socorro. Es como ese hijo que en una situación de peligro, pues abraza a su padre, su madre, su abuela, quien sea que sea la figura de autoridad o de protección sobre ese pequeñuelo. Así nosotros nos acercamos a Dios en un momento de necesidad. De ahí parte esa teoría, quizás muy personal, de que quizás Dios quiere, de cierta forma, que nosotros sintamos miedo para que tengamos esa necesidad de abrazarnos de Él. Jesús, claro está, no se niega a bendecir a nadie. Jairo se acercó a Él. Él siempre está presto para bendecir, para tender la mano cuando estamos desesperados, cuando tenemos miedo, cuando estamos angustiados, y eso mismo hizo. Él empezó a caminar con Jairo hacia su casa. Vamos a empezar la marcha. La iniciamos para atender tu necesidad. Y es que tu hija está muriendo, vamos a buscarle solución. Viniste donde mí, voy a atender ese llamado, esa súplica. La marcha iba bien hasta que, obviamente, como dijimos al principio, y la gente apretujando a Jesús, porque la gente estaba atrás del hombre, porque el hombre era famoso ya, se sabía que milagros hacía, que hacía grandes cosas, que hacía señales, que hacía prodigios, pues obviamente era una figura ya famosa. Y la voz se empieza a regar y empezaron a aglomerarse personas alrededor de Jesús. Y la multitud se hizo más grande. No solamente Jairo y quizás la comitiva que andaba junto con él pidiendo auxilio de Jesús, sino el resto de personas que estaban en la comunidad. Y alrededor de Jesús también se aglomeró esta famosa mujer del flujo de sangre. Esta mujer tenía una hemorragia interna, como dice el texto, que tenía 12 años azotándola. Y estaba tan desesperada que ella se hizo camino entre todo el mundo y tocó el manto de Jesús. Y Jesús se pregunta, ¿quién me tocó? Y reaccionaron, pero ¿cómo que quién te tocó? Aquí hay muchísima gente. Todos te estamos apretando. Y Jesús dijo, espérense, estoy en dominicano, esto fue distinto. Alguien fue sanado. Esto fue diferente. La mujer, al ver que ya no podía disimular, que estaba expuesta, le confesó que había sido ella. Y le hace su historia. Le dijo de cómo había sido sanada al instante, de cómo su sufrimiento, su enfermedad, se había aniquilado con tan solo tocar el manto de Jesús. La fe de esta mujer la sanó. Con nuestra fe, mis hermanos, nosotros alamos la presencia de Dios. Nosotros provocamos cosas del cielo que bajan a favor de nosotros. Situaciones ocurren en el mundo espiritual por nuestra fe, ya sea enfermedad, ya sea situación económica, ya sea relaciones rotas, no importa, por nuestra fe cosas ocurren. Amén. Si nosotros nos acercamos a Dios como por cumplir, ¿verdad? Pero convencidos quizás de que nuestra crisis no tiene solución, ¿verdad? Lo hacemos de manera religiosa. Bueno, yo voy a acercarme a Dios y voy a hacer una oración. Pero como quiera, ya esto no tiene salida. Yo
lo voy a hacer, pero ya, porque ni modo. Entonces, los resultados que tú y yo queremos no van a ser los que esperamos. Así no es que funcione el asunto, mis hermanos. La fe es eso, lo que ocurrió con esta mujer. 12 años sufriendo, pero estoy de frente al que tiene la solución. Y no me voy de aquí hasta encontrar la respuesta. Y eso hizo esa mujer. Ella no se rindió. Ella se movió hasta tocar el manto de Jesús. Y Jesús hizo su parte. Ella hizo su parte, que fue tener fe en Jesucristo. Y Jesús hizo por ella lo que ella esperaba. La sanidad completa, no a medias, completa, después de 12 años. Gloria a Dios por eso. Yo doy gracias a Dios por el poder sanador de Jesús. Vamos a imaginar la escena. Jesús se detiene por la mujer del flujo de sangre. Pero a todo esto no nos olvidemos de Jairo, que está ahí al lado de él. Estaba en la marcha, ¿verdad? Camino a su casa, y de repente el Señor toma una pausa y se detiene a atender la mujer del flujo de sangre. Y desesperado porque Jesús llegue a su casa y sane a su hija. La fe de Jairo estaba siendo probada mientras caminaba el trayecto y veía a Jesús atender las necesidades de otras personas, deteniéndose a atender las necesidades de otras personas. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Vemos cómo Dios soluciona los problemas de otros, mientras a nosotros nos consume la impaciencia. Estamos desesperados, esperando ciertamente que Dios solucione nuestros propios problemas, nuestras propias situaciones. Y debemos recordar, mis hermanos, que Dios tiene diferentes propósitos con cada uno de nosotros, diferentes procesos que nosotros vivimos. Y hay una belleza en esos procesos que vivimos, mis hermanos, de vida. Analiza, piensa en tu propia vida cómo Dios te ha llevado en diferentes procesos y lo importante que ha sido asumir con una actitud correcta ese proceso por el que Dios te mete, ¿verdad? Donde quizás en un momento de desesperación, ¿verdad?, la angustia quizás te quiere arropar, donde quizás en ese momento el enemigo aún hasta quiere ganar ventaja, hacerte cuestionar aún hasta la existencia de Dios, la fidelidad de Dios, la capacidad que Dios puede tener de meterte la mano, de auxiliarte, de mirar hacia donde tú estás con tu angustia, con tu desesperación. Es importante que nosotros pensemos en eso, que lo tomemos en cuenta y sepamos, mis hermanos, que Dios tiene con cada uno de nosotros un proceso especial. Y parece que con Jairo, Dios quería mostrarle que él era capaz de todo. Estamos hablando de una niña que se está muriendo. Le están diciendo a Jairo, se está muriendo la niña. En ese punto le están diciendo, se está muriendo. Hay un peligro de muerte. Todavía no estamos viendo lo que viene ahora. Mientras la mujer aún hablaba con Jesús, llegó un mensajero de la casa de Jairo para avisarle que su hija había muerto. Lo peor había acontecido. Ya no estaba enferma, estaba muerta. Ciertamente una experiencia desgarradora para cualquier padre. Hay muchos que dicen, para todo existe una solución menos para la muerte, ¿verdad? Cuando ya la persona está muerta, ¿ya para qué? Murió, ya no hay nada que buscar.
La forma como le fue anunciada no trajo ninguna esperanza, pues la persona aún le dice, pero ya para qué van, no molesten al hombre. Ya no hay nada que hacer, o sea, posición anterior. Lo que íbamos a hacer ya, que era hacer el trayecto, ya déjalo que él tome su rumbo, lo que iba a hacer, que siga con su agenda, nosotros hagamos la nuestra. Probablemente le habrán dicho, sí, hagamos nuestro proceso, el velatorio, le enterramos y cambie fuera. Ya, déjenlo que siga caminando, ya no hay nada que hacer. En el versículo 50 está el corazón de lo que Dios ha puesto en mi corazón para esta mañana. Dice el versículo 50. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Mis hermanos y hermanas, yo he sentido miedo. Les confieso que yo he sentido miedo. Miedo con cosas triviales, ¿verdad? Cosas sencilla, ¿verdad? Que no son, digamos, de mucha motivo de mucha mortificación, ¿cierto? Y otras con cosas un poco más serias, miedos con cosas más serias, pero son miedos de igual manera. Yo sentí miedo, mis hermanos, cuando con 8 años mis padres me dijeron que me iban a meter en un curso intensivo de inglés porque yo iba a ir a un colegio americano, ¿verdad? Y como yo no sabía nada de inglés, bueno, pues en un espacio de 3 meses me iban a meter en un microondas de inglés para entrar en un colegio americano, ¿verdad? En tercer grado, ya no en kinder, en tercer grado ya de primaria. Y me iban a alfabetizar, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? De manera rápida. Y yo tenía ese susto, ¿verdad? Con un niñito de 8 años, si todo iba a salir bien. Pero gracias a Dios, todo salió bien. Y hoy en día hablo 2 idiomas perfectamente. Dios, ¿verdad? Se llevó ese miedo. Yo también sentí miedo cuando iba a aprender a montar bicicleta, ¿verdad? Y no sabía si iba a lograrlo, pero después de muchos estrayones, logré encontrar el balance. Y hoy en día puedo disfrutar de montarme en una. No lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero aprendí a montar bicicleta. El que se ría, mis hermanos, voy a hablar con el pastor. También sentí miedo cuando iba a escoger una carrera universitaria. Y tenía esa ansiedad que quizás todo joven siente, y quizás los jóvenes que recién han iniciado sus estudios universitarios sintieron como ese pequeño palpitar, ese pequeño miedo. Cuando uno tiene esa ansiedad de uno no saber si eso va a ser algo provechoso para tu propia vida. Pero en mi caso, gracias a Dios, mi carrera ha sido usada para traer provisión a mi casa y para bendecir al pueblo de Dios a la vez. Así que yo doy gloria a Dios por eso. Pero, hablando de carrera universitaria, también sentí miedo cuando, terminando mi carrera universitaria, que se acercaba ese momento de graduarme, a mi madre le diagnostican cáncer. La palabra que yo más detesto en este mundo. Y el miedo a perder al ser que me dio la vida me inundó, aún en medio de un momento de triunfo, de gozo, ¿verdad? De terminar por fin la carrera universitaria. Pero Dios estaba ahí y me dijo: no tengas miedo. Y mami venció el cáncer en el nombre de Jesús. Pero también sentí miedo, mis hermanos, cuando mi salud empezó a sufrir vientos de enfermedad. Y me metían en un cajón. Los que saben de medicina saben de esto, o los que han experimentado esta experiencia saben lo terrible que debe de ser.
Me sometí a una tomografía del cerebro con esa angustia de saber si tenía o no algún tumor cerebral. Pero Dios estaba a mi lado y me decía, no tengas miedo. Pero también miedo cuando me iba a convertir en padre, pensando si iba a poder asumir ese rol tan precioso y tan importante con éxito. Pero Dios también me puso la mano en el hombro y me dijo, no tengas miedo. Y hasta ahora creo que me ha ido bien. Y así cada uno de nosotros pudiéramos mencionar muchas ocasiones en las que hemos sentido miedo en medio de alguna circunstancia. Y sentimos que el mundo se nos viene encima. Hermanos, si nosotros ponemos a circular este micrófono aquí, no terminamos hoy, no nos vamos hoy. Escuchando historias de momentos en los que ¿verdad? Donde en una circunstancia específica cualquiera de nosotros sintió alguna ansiedad, algún miedo por algo que estaba delante de ti, que traía una cierta congoja, algún miedo, porque no sabías cómo iba a salir eso, no sabías si iba a terminar en lo peor. Jesús no se quedó en decirle a Jairo que no tuviera miedo, sino que él le dio la fórmula al mismo tiempo. Él no le dijo, no tengas miedo, porque quizás eso lo decimos nosotros, ¿verdad? Cualquier persona por ahí te puede decir, pero no tengas miedo. Y se queda ahí, ¿verdad? Sin darte ninguna solución. Y tú le dices, ok, pues, no, que no tenga miedo. Y entonces, dime, ¿qué hago? Él le dio la fórmula, la fe. Ten fe. Esa certeza de lo que se espera, como dice la palabra, la convicción de lo que no se ve. Jesús puede intervenir en una situación como la de Jairo. Y de hecho lo hizo. Y puede intervenir en una situación como la tuya en esta mañana. Cuando todos los recursos humanos fallan, cuando todo falla, que nosotros metemos todos los recursos humanos habidos y por haber, todo lo que nuestra cabeza se puede imaginar, ahí entra Dios. Ahí entra Jesús. Y eso es lo maravilloso del Dios al que yo sirvo. Yo no sé tú, pero eso a mí me vuela la cabeza, mis hermanos. Que donde Dios se mete, todo es posible. Nada es imposible para Dios, mis hermanos. Nada. Vamos a leer los versículos 51 al 56 de Lucas 8. Dice así el versículo 51. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. ¿Qué dice ahí? La multitud. La multitud. Porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz alta, niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Hasta puso signo de admiración aquí el apóstol Lucas. Como emocionado, ¿verdad? Una historia de superhéroes. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido.
Jesús llegó a la casa de Jairo y encuentra a todo el mundo llorando. Encuentra a todo el mundo desconsolado ante la muerte de esta niña. Pero Jesús les dice: no lloren, no lloren, solo duerme. Y yo les sumo: no tengan miedo, ¿verdad? No lloren y no tengan miedo, tranquilos, yo estoy aquí. Así como Dios te dice: tranquilo, tranquila, ya llegué, ya estoy aquí. Ya me llamaste, llegué, tranquilo, tranquila, ya yo vine, llegué para intervenir en esa situación, en esa circunstancia, en esta enfermedad, en esta crisis matrimonial, en esta crisis emocional. He llegado, tranquilo, tranquila, ya viene la ayuda. Llegó quien tú necesitabas. Llegué yo, tranquilo. Pero ¿cuál fue la reacción de la multitud? La reacción natural de aquel que no tiene fe, que mira con los ojos terrenales y no con los ojos espirituales. La historia había terminado, llegaste tarde. Es obvio que está muerta. Mírala ahí, está muerta. Aquí no hay nada que buscar. Tan solo llorar la pérdida. Eso es lo que queda. Pero ¿qué hizo Jesús? Entró con aquellos que tenían fe. Ok, está bien. Lloren, acechen ahora. La tomó de la mano y dijo la frase: niña, levántate. Y la niña resucitó y se puso de pie, no al rato, no a los 6 meses, no que tosió, duró 2 días acostada, y no, se puso de pie enseguida, como que nada había pasado. Dios hizo el milagro de manera instantánea, gloria a Dios. Él lo hizo ahí mismo. Y Jesús mandó a que le dieran de comer, mientras sus padres se quedaban atónitos, conmovidos por lo que había sucedido, este milagro que acababa de ocurrir frente a sus ojos. La gente se burlaba mientras Jairo creía. Y el miedo que Jairo tenía en principio fue sustituido por fe. Y su fe en Jesús, no en un médico, no en la gente, no en una institución bancaria, no en un psiquiatra, en un psicólogo, y todas esas cosas se valoran, yo soy psicólogo, pero su fe primordialmente estaba puesta en aquel a quien él se acercó en principio, que fue Jesús. ¿Se entendió el concepto, hermanos? Y esa fe le devolvió a su amada y única hija. Luego de ver esta historia, mis hermanos, yo me pregunto, ¿acudirías tú a Dios si tú no sintieras miedo? Si no te llegara el miedo, ¿acudirías tú a Dios en una circunstancia difícil? Si no lo conocieras, el miedo, si no conocieras ese sentimiento, ¿te acercarías tú a Dios? Jairo acudió a Jesús porque él sabía que Jesús tenía la solución a su problema. Tú y yo podemos acudir a nuestro Padre Celestial cuando tenemos una necesidad. Pero eso no significa que el temor, los miedos desaparecen. El miedo puede estar ahí, obviamente, claro que sí. El miedo no desaparece cuando ponemos nuestra fe, nuestra mirada, nuestra confianza en Jesús. El miedo está ahí, está latente.
Pero la palabra de Dios está llena de promesas, muchas promesas, que hacen que esa fe que necesitamos se haga fuerte en medio del temor. Así que si hoy tienes miedo, quiero que sepas que se vale tener miedo. Se vale tener miedo, podemos tener miedo. Pero también, mi hermano, mi hermana, tú tienes lo necesario para vencerlo. Esa fe para ver las cosas que no son como si fuesen. Un Padre Celestial que te ama y te conoce mejor que nadie. Que te cuida, cuyas promesas no se rompen. Él no es como tú, como yo, que dice una cosa hoy, otra mañana, otra pasado mañana. Lo que Él ya estableció en su palabra estará ahí por los siglos de los siglos. ¿No falla? ¿Será una palabra que será sembrada en tu corazón cuando tú te apropies de ella? Y en ese momento de miedo, tú podrás acudir a ella con toda confianza de que tu Padre Celestial tiene cuidado de ti.